Hay gente que piensa que los de Pan a la Pandilla son toda una gente maleante, vaga, peligrosa. Pues no. Aquí, en el proyecto Comunicambio, descubrimos y trabajamos con un montón de gente que merece la pena. Vale, no tienen trabajo, pero no es porque no quieran, es porque tienen dificultades y aquí y otras organizaciones les ayudamos a intentar superar esas adversidades. Y a quien piense lo contrario, ¡que se vaya al carajo! Que es la parte más alta de un barco. Y si no tienes un barco a mano, por casualidad, pues entonces te vas a tomar por... Aquí estamos. Este vídeo es el del curso Barrio Vivo, el taller Barrio Vivo 1 de los que desarrolla Onda Color a través del proyecto Comunicambio en Palma Palmilla. El principal objetivo de este vídeo, de este taller, es explicar a la gente de Palma Palmilla y si hay alguien que se ha colado por ahí que es de otro barrio, no pasa nada. Somos buena gente, aceptamos gente de fuera, de otras partes. ¿Los recursos de empleabilidad para qué sirven? Pues para mejorar las oportunidades para conseguir un empleo de la gente que tiene problemas en ese sentido, que no tiene trabajo. En unas ocasiones los recursos son, por ejemplo, personas que están aquí en el barrio para ayudarnos. También pueden ser servicios que las asociaciones dan para ayudar a las personas que no tienen empleo y también servicios que dan las administraciones. Y en algunos casos también incluso objetos. Curioso. Prestad mucha atención, coged unas palomitas y disfrutad de este primer vídeo del curso Barrio Vivo. Hemos empezado hablando de una palabra muy larga, un poco extraña, que es la empleabilidad. Y aquí va la segunda, itinerario de inclusión sociolaboral. ¿Qué es un itinerario? Bueno, pues imagínate que tú estás aquí y quieres llegar aquí y este camino que recorres, ese es tu itinerario. Actualmente estás en esta situación de desempleo y lo que quieres, adivina adivinanza, que es tener un empleo para tener autonomía, tener tus ingresos, en fin, tener tu vida de una manera digna y razonable, lo que quiere todo el mundo. Muy bien, ¿cómo conseguir eso? De lo que se trata, lo que plantea... ¡Ay! Acabo de caer en una cosa. Esto de los itinerarios está metido dentro de una cosa más amplia. Y ese marco es la Estrategia Regional Andaluza de Cohesión e Inclusión Social. ¿Cómo has podido vivir sin conocer este pedazo de término? La Estrategia Regional Andaluza de Cohesión e Inclusión Social es una estrategia que pone a un montón de agentes, a administraciones, a asociaciones, a trabajar juntas para mejorar las oportunidades de empleo, las condiciones de salud, las condiciones de educación, un montón de situaciones de la gente en los barrios desfavorecidos de Andalucía, que hay como un centenar en Andalucía. Palma Palmilla es uno de ellos. Así que la gente en esos barrios se ha estado reuniendo, analizando qué es lo que pasa, de bueno, de malo, en esos barrios, y proponiendo soluciones. Y ahora llega esa estrategia y dice, pues, más o menos, qué es lo que hay que ir haciendo para mejorar la situación. Los itinerarios de inclusión son una herramienta, una metodología que intenta, está dentro de la estrategia y lo que intenta es, en concreto, mejorar la situación social y laboral de las personas. Por eso es un itinerario de inclusión sociolaboral. De aquí a aquí. Pues para eso a lo mejor tienes que mejorar tu formación, hacer un curso determinado de algo en lo que te gustaría trabajar, quizás mejorar algún aspecto también de tu vivienda, incluso de tu barrio. Todo eso, para darte cuenta de todo eso, que a lo mejor muchas de esas cosas tú ya las sabes, tú ya te has dado cuenta. Bueno, pero hay profesionales que te van a ayudar a saber en qué situación estás exactamente y cómo hacer ese camino hasta el destino que tú quieres. El principal profesional de referencia para hacer el itinerario de inclusión sociolaboral es tu trabajadora social de referencia. Y para ello, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es el primer paso? Y no estamos muy acostumbrados, muy acostumbradas a que el primer paso sea ese. Si no tengo empleo, debo contactar con los servicios sociales comunitarios de mi barrio. Los servicios sociales comunitarios de Palma Palmilla. Casi todo el mundo sabe ya dónde está el centro de servicios sociales, calle Alonso Cruzado, sin número, en Palma Palmilla. Que si eres de otro barrio, pues busca cuál es el centro de servicios sociales de tu distrito. Además de la trabajadora social de referencia, también se te va a asignar
una asociación de referencia. Esto es importante porque hay 11 entidades, 11 asociaciones sin ánimo de lucro que están metidas dentro de esta Estrategia Regional Andaluza de Cohesión e Inclusión, Social en Palma-Palmilla, y bueno, están ahí también para ayudarte a hacer ese camino, incluso también en muchos casos para orientarte, para formarte y para hacer una otra palabra, la prospección, es decir, visitar a empresas para intentar localizar cuáles son las necesidades laborales que tienen, los empleos que necesitan y decir, oye, que yo conozco a este tipo, que es maravilloso, y así ayudarte a conseguir un empleo. Eso es la prospección. Bueno, pues todo eso lo hacen también las asociaciones. Y, como decíamos, la trabajadora social va a asignarte, en función a tu perfil, cuál es la asociación que más te conviene. Porque, claro, son 11 entidades, no todas hacen lo mismo. Algunas cosas, bueno, sí, se parecen, pero no todas hacen lo mismo. Algunas están especializadas en algunos campos. ¡Ojo! Y también hay entidades, como es el caso de Onda Color, hola, ¿qué tal?, que nos dedicamos al ámbito de la comunicación. Por ejemplo, de eso va nuestro proyecto, Comunicambio en Palma-Palmilla. Intentamos que, ayudando a la gente a mejorar sus habilidades sociales y su comunicación, pensamos que eso puede incidir muy positivamente, bueno, evidentemente en la manera de expresarse de la gente. Y es que expresarse hace falta a todas horas del día, hasta durmiendo. A lo mejor durmiendo no. Las asociaciones están aquí para echarnos una mano, para ayudarnos a orientarnos laboralmente, ayudarnos a formarnos, incluso a hacer prospección laboral. Si no te acuerdas de qué es eso, dale para atrás al vídeo hasta que encuentres la explicación de ese concepto. O lo buscas en el Google, que ya hemos visto antes que aquí en estos vídeos vamos a estar recurriendo mucho al Google para ampliar algunas cositas. Bien, pero no es solo lo que las asociaciones, incluso solo lo que las administraciones ofrecen, sino lo que hacemos en conjunto. En Palma-Palmilla hay un plan comunitario en marcha, y ese plan comunitario lo que ha determinado es que cuando una persona sufre un problema, en realidad no lo está sufriendo solo esa persona, sino que ese problema es común a muchas otras personas que viven aquí. Y no solo eso, no solo los problemas son comunes, sino que las soluciones a los problemas también son comunes. Ese es el planteamiento, esa es la metodología del plan comunitario Palma-Palmilla Proyecto Hogar. Este plan comunitario se organiza a través de diferentes mesas. Una mesa, todo el mundo sabe lo que es una mesa. Pero también una mesa, en el caso del plan comunitario, es un grupo de personas que se han reunido para decir qué ocurre y qué hacemos ante eso que ocurre. La mesa de empleo del plan comunitario está formada por asociaciones y las personas que se quieran incorporar, y ahí no se trata de ir a la mesa para decir, oye, que tengo este problema de desempleo, de paro. No, ahí se trata de dejar de hablar un poco de una mismo, de uno mismo, y un poco pues compartir cuáles son los problemas comunes y cómo intentar mejorarlos. Así que, para obtener más información sobre cuándo se reúne la mesa o, bueno, o en qué consiste exactamente, tienes que entrar en la página web proyectohogar.es. Ahí está toda la información. Hasta aquí este primer vídeo del taller Barrio Vivo, una iniciativa de Onda Color en el marco del proyecto Comunicambio en Palma-Palmilla. Agradecemos el apoyo al Fondo Social Europeo de la Unión Europea y a la Consejería de Conciliación, Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, y también al resto de organizaciones que están echándonos una mano en el desarrollo de este proyecto que estamos haciendo en red.